Todos. Como estamos abordando los diferentes trastornos del neurodesarrollo, ya hemos abordado las dificultades de aprendizaje, el déficit de atención y hiperactividad, la dificultad, la discapacidad intelectual, ¿cierto? El cuarto gran trastorno del desarrollo o del neurodesarrollo, mejor, es el trastorno del espectro autista, ¿sí? No sé si saben ustedes qué significa ese símbolo que está en la pantalla, ese infinito en arco iris. Profe, no estamos viendo la pantalla. Ay, no están viendo la pantalla, por eso es que no saben, porque no están viendo la pantalla. Si se han dado cuenta, mi trastorno de déficit de atención es terrible. Tu, 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 tu. Ahora sí, ya la ven, ¿cierto? Sí, profe. Cuéntenos, ¿se han visto ese símbolo? Sí, señor. ¿Qué significa? Infinito. Infinito. Sí, pero ¿qué significa un infinito en arco iris? Ah, no, siempre lo he visto en blanco, en negro o en rojo. Negro. Sí, y Del. no es sobre la comunidad LGTBI, ¿no? Ah. Pero sí es sobre diversidad, ¿sí? Resulta que hay diferentes símbolos con los cuales se han intentado identificar la comunidad de familias, de personas con diagnósticos, ¿sí? Las agremiaciones de personas ahí relacionadas con el trastorno del espectro autista, ¿sí? Uno de los símbolos más típicos es como una fichita de rompecabezas, también lo mismo, con colores de tipo arcoíris, ¿sí? O una cintica hecha a partir de fichitas de rompecabezas en múltiples colores, así como si fuera un arcoíris también. Bueno, pero eso tiene las connotaciones de que no está solo, de que es un espectro, de que es complejo, de que son múltiples aristas. Bueno, sin embargo, más recientemente, como que hay todo un movimiento llamado neurodiversidad, que trata que no ve con buenos ojos ese símbolo y que tratan de proponer este símbolo como el símbolo del trastorno del espectro autista, ¿sí? El infinito en arco iris por la. Entonces lo que dicen es, en realidad las personas con trastorno del espectro autista no son o diagnosticadas, en su mayoría no son personas con una enfermedad, sino son personas diversas. ¿Sí? Y es tratando de quitarle la connotación de trastorno, ¿sí? Y es diciendo, no, pues simplemente funcionan de forma diferente a las demás, y hay una gran cantidad de tipos de funcionamiento, unos más funcionales, otros menos funcionales, ¿no? Hay personas que no tienen, o sea, que a pesar de tener la etiqueta, pueden llevar vidas absolutamente adaptadas y normales. Y hay personas que incluso pues, la etiqueta los lleva a estar relacionado con discapacidades terribles, ¿no? Entonces hay de todo, acá hay de todo. Entonces el infinito porque son un universo de personas, un amplio espectro de personas y los colores porque son personas muy diversas, ¿sí? Relacionado con la neurodiversidad. ¿Listo? Es como la connotación del símbolo. Bueno. ¿Cómo se diagnostica el TEA, trastorno del espectro autista? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al DSM-5, tenemos cinco criterios básicos, ¿no? Entonces, el primer criterio es deficiencias que son persistentes en más de dos contextos en algunas de estas tres, ya sea en deficiencias para iniciar o mantener una relación social. ¿Sí? Porque no hay incentivo, porque rompe rápidamente el contacto social, porque hay rechazo social, ¿sí? O sea, como que rechazo a las relaciones. Bueno, en general, hay una deficiencia para mantener una relación social recíproca, porque pueden haber deficiencias en la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sostener la mirada, no establecer contactos visuales. Claro, todo esto toca atenuarlo por la cultura. Hay culturas donde está prohibido mirar a los ojos, ¿no? Entonces, pero dependiendo de la cultura, donde, por ejemplo, los movimientos corporales no ayudan a estos componentes pragmáticos del lenguaje, donde se dificulta interpretar las posturas, las expresiones faciales, emocionales, los gestos. La proxemia, todo esto se ve como puede llegar a ser alterado.
deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Muchas veces, pues, como que no se logran los objetivos de una relación social en términos de, además de los intercambios comunicativos, en términos de juego, de ponerse en el lugar del otro, de establecer una relación empática, de establecer las intenciones del otro, de comprender los discursos, las metáforas del otro, ¿sí? Entonces, pueden haber, todo esto se puede presentar en diferentes niveles y en diferentes grados, ¿sí? Muchos lo gradúan en 3 grados, ¿sí? De un grado leve a un grado moderado, a un grado más profundo o grave, ¿sí? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Son los típicos 3 grados en los que se gradúa todo esto a nivel de disfunciones, ¿sí? Otro criterio son patrones, deben cumplirse todos, ¿no? No es uno o lo otro, deben cumplirse todos. Además, deben haber patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, ¿sí? Eso, conductas estereotipadas, repetitivas, como movimientos de las manos, movimientos del cuerpo, o palabras que se repiten, o repetir palabras que se le dicen, como el colalias, o repetir palabras de forma rituales, ¿sí? Hablar como palabras que ya sean hacia sí mismos, ¿sí? O realizar conductas que son muy extrañas y que son casi que ritualísticas o estereotipadas, como organizar objetos en fila, ¿sí? No, o sea, muy similares como un trastorno obsesivo compulsivo, pueden ser. Insistencia en la monotonía y inflexibilidad, muchas veces como un serio malestar, incomodidad o imposibilidad por cambiar rutinas, rituales, ¿sí? Por ejemplo, de comer, interacción con ciertos objetos o hacer de cierta forma algunas tareas o actividades, ¿sí? Y también puede existir intereses restringidos que son muy extraños, ¿sí? Por ejemplo, leerse un directorio, ¿sí? De teléfono, ya no existen, pero cuando existían, ¿sí? O, bueno, pueden haber una gran cantidad de conductas que se hacen de forma rutinaria, excesiva, y que son bastante extrañas para la cultura, ¿sí? Y el nivel de desarrollo. Y puede haber hiper o hiporeactividad o sensibilidad a diferentes estímulos, ¿no? Ya sean auditivos, táctiles, visuales, ¿sí? No en todos, si se dan cuenta, todo esto es una amplia variedad, una amplia gama de alteraciones posibles, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado para no caer en estereotipos. No todas las personas con diagnóstico tienen hipersensibilidad cutánea, no todas tienen hipersensibilidad visual, no todas tienen o pueden tener hiposensibilidad o hipoacusia o hiperacusia, ¿sí? Es muy difícil encasillar o crear un perfil porque son muy diferentes, muy diversos. El criterio C son que todos estos síntomas deben aparecer desde los primeros años de vida, ¿sí? O sea, no es una aparición súbita. Deben causar un deterioro en la vida social, o sea, problemas para integrarse en el colegio, problemas para interactuar con los familiares, para desenvolverse en el transporte público, en la cafetería, ¿sí? Entonces, debe haber entonces una disrupción de la vida social. Y esto pues no puede explicarse o sea, no es igual que una discapacidad intelectual, ¿no? Claro, puede ser comórbida la discapacidad intelectual. En los casos en los que hay discapacidad intelectual, que son la mayoría, ¿sí? El nivel de habilidades sociales y las alteraciones de las estereotipias son más, están más alteradas, mejor dicho, que el desarrollo intelectual global, ¿no? Entonces, a nivel lingüístico, perceptual, está más o menos en un nivel estándar, en un nivel, pues, digamos que por ahí de un 6 de 60 puntos, pero a nivel, o sea, una persona de ese nivel intelectual tiene mejores habilidades sociales que esta persona, ¿sí?
puede establecer mejores relaciones, puede controlar mejor su conducta, puede regular mejor sus emociones y esta persona pues tendrá más problemas ahí. Entonces ahí se dan los dos diagnósticos, el de discapacidad intelectual y déficit de atención y de ego y trastorno del espectro autista. Ahí lo que hay que tener en cuenta es que habrá un trastorno del neurodesarrollo, una etiología, por ejemplo, un síndrome de Down, un X frágil, un Rett, otro síndrome, Engelmann, lo que sea, que es lo que está conduciendo tanto a la discapacidad intelectual como al trastorno del espectro autista, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta es que desde el DSM-5, que salió en el 2013, ya no es necesario, ni se diagnostica, ni se debe diagnosticar trastorno de Asperger, ni trastorno generalizado del desarrollo. Esos diagnósticos ya no se usan, ni tampoco se diagnostica autismo de alto funcionamiento. ¿Sí? Eso ya está, es obsoleto, está mandado a recoger, conceptualmente no es apropiado, éticamente tampoco, metodológicamente menos. Sí, eso ya, entonces para que lo tengan en cuenta. Porque también habían muchos estereotipos ahí como inadecuados, ni Savants, nada de eso se debe diagnosticar, ¿no? Eso es más como de la cultura popular, mitos, ¿sí? El diagnóstico siempre es el mismo, trastorno del espectro autista, ¿sí? Y se diagnostica es el nivel, los niveles de alteración. Ahora ya les muestro. Y en el DSM-5 se creó una nueva categoría que se conoce como trastorno de la comunicación social y es cuando se cumplen los criterios A, pero no se cumplen los demás criterios, ¿sí? O sea, solamente se altera la comunicación social. Estos serían los tres grados, los tres niveles, ¿sí? Un grado 1, que básicamente es una persona que necesita ayuda, pero logra ser bastante funcional, ¿sí? Una grado 2, donde es una persona que necesita ayuda frecuentemente y aún no logra ser lo suficientemente funcional. Y un grado 3, donde necesita ayuda todo el tiempo y aún así no es completamente, sigue siendo completamente disfuncional, ¿no? Muy disfuncional, puede llegar a ser funcional en algunos contextos con ayuda, pero necesita apoyo continuo y aquí la ayuda le permite ser muy funcional en diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces ya, entonces lo que si me hago entender, entonces es trastorno del espectro autista y se especifica el grado. Además, se especifica si va acompañado de otra comorbilidad, como un trastorno de la conducta, un trastorno del estado de ánimo, un trastorno, otro trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Bueno, el TEA, el trastorno del espectro autista, esto es otro de los trastornos que en la medida en que van cambiando los criterios diagnósticos y demás, cada vez se hacen más prevalentes. Entonces ahí uno no sabe si es que estamos viviendo en un mundo más contaminado, estamos acumulando pues vainas raras en los genes, no sé, no sé, o es que simplemente ahora hay una cultura de los trastornos en los niños y cada vez se diagnostican más trastornos pues, para cumplir esa cultura de fármacos y de tratamientos y demás, ¿no? Pero sí es bien particular, miren, cómo en 20, menos de 20 años el nivel de incremento tan abrumador en los diagnósticos de TEA, de trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, pasamos de 1 en 166 a 1 en 54, ¿sí? O sea, la prevalencia es muy alta en este momento, ¿sí? Por casi del 20% en algunos casos, no, del 2% en algunos casos, ¿sí? Puede llegar incluso al 18%, ya ahorita les muestro. Entonces, esto es casi del 2%, ¿no? Claro, acá hay niños y niñas, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos y en el mundo, cada vez se viene diagnosticando con mayor frecuencia trastorno del espectro autista, ¿sí? Entonces, y uno no sabe hasta qué punto eso es bueno o malo,
Sí, porque pues esto no es una enfermedad que esté dentro de la cabeza, como las demás enfermedades de las que hemos hablado, ¿sí? Esto no es algo que esté mal dentro de la persona, es una forma como te están viendo con respecto a los estándares culturales. Y ahí entramos en lo que hablamos desde el principio que les mostré el simbolito, por eso les mostré el de la neurodiversidad. Tal vez estamos patologizando cosas que no son patología. Si estamos creando enfermedades donde no las hay, váyanos a ver con qué propósitos o fines es que se hace esto, ¿no? En Canadá, por ejemplo, también se estima que acá es uno de 66 niños entre los 5 a los 17 años tiene el diagnóstico de TEA, ¿sí? Esto es más común en hombres que en mujeres, ¿sí? En hombres se estima que 1 en 42 hombres, mientras que en mujeres 1 en 65, casi la proporción de 4 a 1, ¿no? Como los demás trastornos del neurodesarrollo que ya hemos visto. Lo mismo, o sea, las mismas explicaciones, depende de aspectos cultural, de aspectos cromosómicos, de crianza, bueno, etcétera. Se estima que a los 6 años, cerca del 56% de los niños ya tiene el diagnóstico de TEA y que, o sea, de los que han sido diagnosticados, el 56% se diagnostica alrededor de los 6 años, lo cual es consistente con los criterios que aparecen desde muy temprano. Y se estima que los diagnosticados, el 90% ya han sido diagnosticados a los 12 años, ¿sí? Miramos a ver cómo estamos a nivel del mundo en términos de estadísticas. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar la distribución mundial de diferentes enfermedades, ¿sí? Como lo vemos acá. Y aquí estaría la del trastorno del espectro autista. Bien, entonces, ustedes van explorando y van viendo, pues, la prevalencia al 2017 por cada uno de los países, ¿no? Sí. Entonces vemos, por ejemplo, en Colombia estamos en el 0.42% de la población con diagnóstico, ¿sí? De los niños, que sería muy similar en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, y incrementa muchísimo en Argentina, donde tendríamos el 0.63%, en Chile el 0.64%, ¿no? Entonces, donde habría menor prevalencia serían como en Asia, ¿sí? En Oriente Medio. Y la más alta prevalencia estaría en Canadá, Estados Unidos. Bueno. El año pasado salió un artículo muy bueno de que resume gran parte del estado actual de TEA. Y pues allí está publicado en Nature Review Neuroscience, si no estoy mal. Y pues ellos proponen esta línea del tiempo. Entonces, desde 1460 estaría como hablando de este tipo de problemas, ¿sí? Y aquí van describiendo cómo, pues, el diagnóstico que lo hace Kenner en la década de los 40 del siglo XX, bueno, todos los avances, ¿no? Entonces, aquí están por colorcitos los mecanismos, las consecuencias y como la heterogeneidad del fenómeno, del espectro, en la actualidad que tenemos. Entonces, más o menos lo que tenemos en la actualidad es que se ha reportado una alta comorbilidad del TEA con otros trastornos del estado de ánimo, depresión, trastorno obsesivo compulsivo y de personalidad en adultos, ¿sí? Hay una amplia cantidad de fuentes genéticas, ¿sí? Entonces, no hay un gen del autismo, por ejemplo, ¿sí? La importancia que se ha resaltado sobre la comorbilidad y la diferencia entre trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual, ¿sí?
la prevalencia en adultos, bueno, los estudios con animales, la clasificación actual en el, o sea, que cambió la clasificación en el 2013 en el DSM-5 y se eliminó el Asperger y demás. Bueno, a nivel de desarrollo, ¿qué podemos encontrar como factores de riesgo? Como yo creo que es importante para poder hacer una detección temprana, ¿no? Entonces, niños con falta de interés en las interacciones sociales, con problemas para establecer contacto visual, para establecer, devolver sonrisas, hacer juego diádico con los padres, ¿sí? Retraso en el desarrollo del lenguaje, de retraso en el desarrollo socioafectivo, de acuerdo, por ejemplo, a las escalas que hemos estado hablando, como la escala abreviada del desarrollo, ¿sí? O la Griffiths, o cualquiera de esas escalas del desarrollo. Patrones de juegos raros en comparación con otros niños, principalmente juego de estereotipas, ¿sí? Alteraciones sensoriales como hipoacusia o hipersensibilidad cutánea o alteraciones visuales, ¿sí? Problemas para orientar la atención, por ejemplo, para seguir objetos en el espacio, ¿sí? Para manipular objetos. Ausencia de juego, en especial juego social, o por ejemplo, un estado afectivo difícil de controlar, con llantos incontrolados, con dificultades para establecer contacto o calmarlo a través del apoyo social. Todo esto pueden ser como alarmas, ¿sí? Algunas consideraciones conceptuales a tener en cuenta con respecto al TEA, ¿sí? Lo primero. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que yo siempre vengo recalcando con todo esto y es pilas con los diagnósticos y con los estereotipos, ¿no? Pilas con, o sea, con llamar a las personas por su diagnóstico, ¿no? El hiperactivo, sí, el inatento, sí, el retrasado, eso es muy peyorativo, eso es injusto y no, o sea, y no obedece a la filosofía o a la epistemología y ontología que está detrás de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Estas etiquetas son producto de estándares o convenciones entre profesionales, entre científicos, ¿sí? O sea, son formas de ver o agrupar el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, cuando yo creo una entidad de estas, cualquier tipo de enfermedad mental, no es que exista como una enfermedad como tal, sino que es un concepto que me permite agrupar a un conjunto de personas. Y esos conceptos tienen más o menos validez teórica, ¿no? Este es uno de los conceptos que menos tiene validez teórica, el de autismo. O sea, se habla, tiene una historia grandísima y clínicamente lo manejan muchísimo, pero cuando uno va a mirar la consistencia dentro de las teorías, de las alteraciones, de los biomarcadores, de las conductas, uno lo que encuentra es un universo de cosas que como que nada pega con nada, ¿no? Y entonces, y es más el estereotipo que otra cosa. ¿Sí? Entonces tengan cuidado, o sea, de no llamar a los niños o a las personas autistas, ¿sí? No hay personas autistas, hay personas con el diagnóstico y ese diagnóstico vayan a saber cómo es que se lo dieron. Entonces hay que entrar a mirar el perfil y mirar cómo le dieron el diagnóstico y por qué se le dio. Y pues lo importante es el perfil, ¿no? La evaluación cognitiva, evaluación afectiva, evaluación social. ¿Sí? Tengan en cuenta que este es un perfil muy, muy, muy amplio y heterogéneo. Aquí cabe de todo. Aquí cabe desde el trastorno gravísimo, un síndrome de esos bien raros en los que hay automutilaciones, deformidades de las pier de las extremidades, con una discapacidad intelectual profunda, ¿sí? Pasando por otros niños que son más sociables, pasando por otros que se agreden a sí mismos, por otros que se golpean, por otros que no interactúan, por otros que se interactúan, por unos que son hipersensibles, por otros que no son hipersensibles, por unos que tienen otras mucha memoria, otros que, o sea, acá hay de todo, ¿no? Unos más funcionales, otros menos funcionales.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con la etiqueta, ¿no? Porque esa etiqueta puede, no me dice nada, no me dice absolutamente nada. O sea, decir niños con trastorno del espectro autista o niños diagnosticados no me dice absolutamente nada porque eso puede ser cualquier cosa. O sea, puede tener cualquier perfil social, afectivo, emocional, perceptual, sensorial, atencional. Sí, entonces ahí hay una dificultad grande, incluso en la investigación, ¿no? Cuando yo asesoro de estas investigaciones, pues es una de las cosas con las que yo más peleo y es, venga, dejen de utilizar, por ejemplo, esto de dividirme grupos, grupo clínico, grupo TEA versus grupo desarrollo típico. Tener un grupo TEA, eso conlleva que el estudio no sirva para nada, que el estudio no dé nada porque la probabilidad de que las puntuaciones en la prueba que se apliquen ahí sean diversas es enorme, ¿sí? Porque pues ahí hay de todo, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso, seguir peleando con eso, con los que no son psicólogos, por ejemplo, con los médicos o con los biólogos o con los genetistas o con los neurocientíficos, es un problema enorme, es un problema, ¿sí? Pero bueno, ahí se sigue dando la batalla. Incluso hay propuestas, hay psiquiatras y psicólogos que proponen que es urgente acabar con esta categoría diagnóstica, que en realidad esto ni permite una muy buena interpretación clínica, ni permite la comunicación con otros profesionales, ni permite la rehabilitación, y sí genera unos daños en términos de autoestima, de etiqueta, de estereotipos en las personas a las que se le da, ¿no? Entonces, yo sí creo que de aquí a 20 años esto ya vamos a dejar de hablar de autismo y esto va a cambiar por otro tipo de categorías mucho más precisas y en términos no solamente clínicos, sino también científicos y endofenotipos y biomarcadores. Hay múltiples causas que pueden llevar a una etiqueta de estas. No hay una causa genética única. Hay como 100 genes candidatos, porque son genes que participan en cualquier cantidad de cosas, migración, sinaptogénesis, o sea, del neurodesarrollo o funcionamientos como receptores de dopamina, receptores de oxitocina, síntesis de la oxitocina, neuropéptidos, procesamiento sensorial, bueno, una cantidad de cosas que es que en realidad lo que uno ve es que no se ponen de acuerdo en de qué están hablando. ¿Sí? No hay un perfil cerebral uniforme, o sea, no hay un cerebro autista como tal, dependiendo del estudio, dependiendo de los grupos. Entonces, hay niños que van a tener más alteraciones o personas prefrontales en estructuras relacionadas con la mentalización, como los polos temporales, como el giro tempo, la corteza prefrontal dorsomedial, ¿sí? El precuneus. El surco temporal superior, hay otros con alteraciones más de tipo ansiosas, entonces emocionales, entonces que tendrán hiperplasia amigdalina, otros que tienen problemas de como integración intersensorial, entonces van a tener problemas de conectividad de materia blanca, otros tienen problemas de control, entonces van a tener muchas veces hiperdesarrollada la corteza cerebral. Bueno, una cantidad de cosas que no me permiten hablar de un perfil único de un cerebro que lleve a todas las alteraciones que hemos mencionado. Otro problema, otra cosa que hay que considerar siempre es que el diagnóstico está basado más en la observación clínica, ¿sí? Que no hay muchas pruebas válidas. Porque pues la mayoría de las pruebas son muy tipo DSM, ¿sí? Que hay pocos acuerdos entre los evaluadores, o sea, que de verdad ponerse de acuerdo acá la gente sobre qué es lo que debe tener una persona para ser diagnosticada, pues es complicado, ¿no? Pues porque están los componentes motores, sensoriales, sociales, comunicativos, entonces muchas veces se cumplen unos, no se cumplen los otros, no hay que cumplirlos todos. Sí, entonces es complicadísimo. Y lo que uno puede ver es que lo más probable es que hayan múltiples grupos, o sea, que esto se pueda partir en diferentes subgrupos que todavía no están como muy bien investigados, pero que deberíamos ir hacia allá, hacia el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los grupos que yo propongo, o sea, desde el análisis que se hace, es, por ejemplo, un grupo clarito que es de alteraciones de la cognición social. O sea, principalmente en términos de percepción de rostros, de intencionalidad, de empatía, ¿sí? De teoría de la mente.
Otro grupito claro que tendrá problemas más atencionales para seguir, ubicar, integrar objetos, ¿sí? Integrarlos en un campo visoespacial o espacial mejor. Otro grupito puede tener más alteraciones sensoromotoras, ¿sí? Movimientos, o sea, por ejemplo, falta de estimulación vestibular que conlleva movimientos estereotipados, ecolalias, ¿sí? Ecopraxias, hipersensibilidad, hiposensibilidad. Otro grupito puede tener más alteraciones de tipo comunicativas, de la comunicación no verbal. Otro grupito más alteraciones de tipo de inhibición. Y grupos mixtos, o sea, con mezclas de algunas de estas, o con lo que mostrarían es una desorganización más global del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en que se vaya como depurando estos subgrupos, todo va a mejorar. El diagnóstico, el tratamiento. Se quitan esas etiquetas, se mejoran las etiquetas menos peyorativas, más neurodiversas, la investigación va a ser más consistente y los resultados en general como que van a ser un poco más tranquilizadores, ¿no? En términos de qué puede llevar a cualquiera de estos perfiles, tenemos principalmente uno de los que más aporta es problemas perinatales como la hipoxia neonatal, ¿sí? Diabetes en la madre, el uso de ácido valproico para tratar epilepsia en la madre, tener hijos muy seguidos, o sea, con menos de un año entre ellos, edad materna mayor de 40 años, edad paterna mayor de 50 años, tener hermanos con diagnóstico. El nacimiento pretérmino, la obesidad materna, la falta de ingesta de ácido fólico, ¿sí? Todos estos confiablemente o sea, están asociados con el desarrollo del TEA, ¿sí? Algunos que más que tiene evidencia, pero no del todo, por ejemplo, es la exposición a pesticidas, ¿sí? Como el glifosato, historia de enfermedades autoinmunes, el nacimiento en verano, en los países donde hay estaciones, la exposición a contaminantes, por ejemplo, vivir cerca a una estación de Transmilenio o algo así por el estilo, o una fábrica, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Respecto a la neurobiología, la verdad no voy a profundizar tanto en términos de cuáles son los correlatos cerebrales, porque acá hay de todo, muchachos, acá hay de todo, acá hay cosas de materia blanca, materia gris, diferencias metabólicas, diferencias de conectividad, pero hay de todo, o sea, una cosa indica para un lado y la otra cosa indica para, otro estudio indica para el otro, ¿no? Entonces lo que tenemos es una amplia variación en evidencias. ¿Por qué? Porque es que depende a quién se estudie, o sea, qué grupito estoy estudiando. Si selecciono grupitos con más alteraciones de cognición social, pues voy a tener principalmente correlatos donde se vean alteradas las estructuras relacionadas con la cognición social, ¿sí? Si tengo un grupo más con problemas de motores, pues voy a tener más alteraciones de ganglios basales, cerebelo, integración, ¿sí? Si tengo grupitos más de sensoriales, pues entonces voy a tener más personas con alteraciones en cortezas somatosensoriales, el tálamo, ¿sí? Prefrontales. Bueno, entonces eso depende de qué esté compuesto cada grupo, qué alteraciones cerebrales voy a encontrar, ¿sí? En general, lo que tenemos es que hay una gran cantidad de genes involucrados, una gran cantidad, o sea, hay una alteración en muchos de los mecanismos del neurodesarrollo, migración, sinaptogénesis, poda, crecimiento del axón, crecimiento de las dendritas, ¿sí? Y tenemos trayectorias, diferentes trayectorias del desarrollo que llevan a las diferencias que ya hemos, a las deficiencias que hemos visto, ¿no? De interacción, de control, de senso-perceptuales, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es como un resumen a grosso modo del trastorno del espectro autista. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Nini, cuéntame. Profe, ¿También tiene, además de dislexia, autismo? pero si sí quiero hacer una pregunta. ¿El espectro autista, profe, solo se desarrolla por causales de genética No. o
O eso también se puede desarrollar por causas como, por ejemplo, traumas o maltratos, todo eso. Lo mismo que hemos hablado, todos los trastornos del neurodesarrollo pueden ser causados por genética, interacción genética-ambiente o por ambiente. Sí, y dentro de ambiente está maltrato, familias disfuncionales, privación sensorial, privación afectiva. Sí. Sí, profe. Gracias. A ti. No sé si hay más preguntas. Marta, cuéntame. No, es que pues me causa curiosidad, digamos, en este caso, como una mamita a una edad tan corta puede de alguna forma identificar esto, porque con todos estos, digamos, estos, no sé, bueno, deficiencias que pueda tener el niño. Uno diría, bueno, pero eso apunta es más como a lo que nosotros llamamos como un niño introvertido o un niño tímido. Y cómo no llegar, o sea, cómo, digamos, no pasar lo que tú nos mencionabas de no llegar a etiquetarlo con el trastorno, pero tampoco llegar al otro lado donde, pues, de pronto, desde el punto de vista de una mamá, uno dice, ah, no, pues, es que el niño es calladito, el niño está aisladito, el niño es introvertido, el niño es. Y Sí. pues, realmente es Ahí. una edad muy. Muy chiquita como para poder identificar esto, ¿no? Ahí lo mejor es una muy buena evaluación pediátrica. Sí, pues el que ve muchos niños es el pediatra o el psicólogo. Sí. Sí. Si los niños han estado en guarderías o algo así con, o sea, las profesoras de preescolar, de guarderías, de los primeros años, ellas reconocen inmediatamente cuando un niño tiene patrones que no se ajustan a la mayoría de los niños, ¿sí? Anteriormente era mucho más fácil porque pues uno conocía niños en desarrollo desde que uno era niño, ¿no? Uno le tocaba participar en la crianza de los hermanitos, de los primos. Sí, siempre como que estaba la crianza involucrada, o sea, la crianza de niños involucrada en la vida cotidiana, ¿no? Estaban las abuelas, las tías y todas como que opinaban o observaban algo y pues se daban cuenta, o sea, servían para comparar el desarrollo de los niños, ¿no? Con las Sí. vecinas. Pero actualmente, si yo te entiendo, cada vez es más difícil, ¿no? Porque estamos más aislados, las familias son más pequeñas, cada vez, aunque hay más cursos, eso también es exceso de información, muchas veces no es tan sana. Entonces, no, se nos dificulta muchísimo tener como parámetros de comparación, ¿no? Como que todo queda hasta muy teórico, muy por internet, pero no tenemos contacto o no hemos tenido contacto con muchos niños en desarrollo, ¿no? Entonces, ahí sí es bueno, pues, estar en los controles pediátricos, ¿sí? Y si es posible que se haga, pues, todos estos procesos de valoración del desarrollo por personas entrenadas, ¿sí? Tratar de estar en grupos de padres con los hijos de más o menos la misma edad para comparar el desarrollo entre los hijos, no por competir, ¿no? Ay, no, no es que mi hijo ya dice blue, ay, el mío dice green, sino, no en ese sentido, sino que para ver si el desarrollo está en la misma línea, ¿no? Entonces yo sí creo que si eso no se puede hacer en familia, por ejemplo, no perder el contacto con grupos de familias con las cuales uno ha hecho cursos, por ejemplo, de gestación y ese tipo de cosas, para pues estar. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil, ¿no? Como para comparar, oye, ya tu hijo sostiene la cabeza, ¿qué hace tu hijo? Mira, es que yo veo que el mío no me sonríe, el tuyo sí sonríe, y los otros, ¿sí? Y ahí uno puede identificarse con niños que están más o menos de la misma corte, si hay cambios muy grandes, ¿no? Vale, sí. Y Sí. si se detecta, si se sospecha de un cambio grande, pues que puede estar más allá de lo normal, de la curva normal, ¿sí? Pues ahí sí acudir rápidamente a un profesional. Vale. Sí, la importancia de conocer todos estos como trastornos, porque en cada uno de los que iba nombrando, yo decía, yo tengo eso, yo tengo eso. Pero no, claramente no. Porque todos nos identificamos en algunos trastornos y no porque precisamente lo padezcamos, sino porque pues es el natural de las personas, no tener algunas dificultades de aprendizaje. Todos pasamos por ahí, y más cuando vemos psicología clínica, Sí. ¿sí? Todos, ay, yo soy depresivo, yo sé. Sí, listo. Vale, gracias. Bueno, a ti, Marta.